resultados han sido favorables, se ha reducido de gran manera los diferentes delitos que se vienen generando en la ciudad en materia de hurtos. De 13 que se venían generando semanalmente en promedio, se han reducido a 5, incluso hay días en donde no se generan hurtos, o sea que el resultado ha impactado, ha generado lo que se está esperando. Vamos a seguir las autoridades fortaleciendo este plan integral de fin de año, que esperamos que se pueda seguir implementando a lo largo de todo el periodo, porque pues la seguridad es permanente y hay que seguirla garantizando. Que teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la situación de los hurtos que se generan, el modus operandi es a través de motocicleta y con parrillero hombre en específico. Se está revisando entonces la solicitud por parte de la administración municipal y va a ser un gran debate con las diferentes autoridades el día sábado en el batallón, donde vamos a determinar si efectivamente se implementa la medida en el municipio de restricción de parrillero en ciertos horarios y en ciertos días.